En busca del honor. Esta película está basada en una historia verdadera. Dos meses de sitio por el ejército del Bono están llegando a su clímax en la capital de la nación. Desde principios de junio, 1.800 veteranos de la Gran Guerra de 1917, muchos sin hogar y hambrientos, han acampado con sus familias cerca del río Anacostia, exigiendo el pago del bono que se había prometido a los soldados. Hoy murió un policía y un manifestante en una pelea con la policía, obligando al presidente Hoover a ordenar que el ejército, bajo la dirección del general Douglas MacArthur, desplace a los veteranos. 1.500 tropas de infantería, caballería y la nueva división blindada respondieron al llamado presidencial para poner fin a la rebelión de los veteranos. General, ¿son ciertos los rumores de que atacará a sus propios soldados? Obsérvenme. Señor, ¿no le preocupan las consecuencias de este incidente? Sargento de regimiento, despliegue los colores. Mayor Hardesty, señor. Ellos reconocen su propio ejército. Obedezca sin insubordinación, sargento Levy. ¡Despliegue los colores! ¡Formación! ¡En línea a la derecha! Di una orden, sargento. La orden va contra mi conciencia, señor. Estos hombres sirvieron con nosotros en Francia. Solo exigen lo que se les prometió. Esto es un motín, sargento Levy. Queda arrestado, soldado. Regrese con estos hombres al puesto por su propia voluntad. Están atacándolos. El general MacArthur está al mando. El ejército de los Estados Unidos está atacando a sus propios veteranos. Están destruyendo los campamentos de los veteranos. Es una desgracia nacional. Texas, 2 años después.
bien, señorita. ¿Qué demonios está haciendo? Solo caminaba. Los caminos son para los autos. Sí, cuando se tiene uno. Parece que está bien. ¡Que suba al auto, idiota! ¡Hay tormenta de polvo! Gracias. Soy Marsh Buxton. Solo mis amigos me dicen idiota. Jessica Stewart, y no somos amigos. La dejé sorprendida, ¿verdad? Un soldado vaquero. Debí imaginarlo. Disculpe. Señor. El edificio de los oficiales está en el último edificio al lado del campo. El cuartel general está frente a nosotros. Gracias, soldado. Con respecto a la dama, no se permiten amigas en este cuartel, señor. Con el debido respeto, ella no es mi amiga. Soy Jessica Stewart, soldado. ¿Stewart? ¿La hija del coronel Stewart? ¡Santa madre! ¿La hija del comandante al mando? Lo dejé sorprendido, ¿verdad? Veamos, fue el cuarto de su clase en West Point. Habla tres idiomas y, de acuerdo a esto, es experto en casi todo. No entiendo algo, porque habrían de tomar a un hombre tan especial y desperdiciarlo enviándolo a un lugar como este, maldecido por Dios. No lo entiendo. Ahora lo entiendo. Ya veo. Oiga... Tal vez quisiera explicarme sobre ese incidente desagradable en que usted golpeó a un oficial en su último puesto. Fue una pelea de soldados, señor. Él torturaba a su caballo. Lo detuve. ¿Usted ganó? Sí, señor. Déjeme preguntarle. ¿Tiene problemas con la autoridad? Sí, señor. Pero no tendrá problemas con la autoridad aquí, amigo. Le explicaré eso, ¿de acuerdo? La caballería ya tiene suficientes problemas de disciplina. Es decisivo para nuestro ánimo y esencial para la supervivencia. Usted obedecerá, ¿entiende? Cumplirá sus órdenes al pie de la letra. Lo hará rápido. Y si hay cualquier rastro de insubordinación en sus ojos, será enjuiciado. ¿Me ha entendido? Sí, señor. ¿No escuché? ¡Sí, señor! Así está mejor. Muy bien. Ahora, ya que lo destacaron en el 12,
Y yo tuve el honor de servir con su padre. Voy a hacer que el sargento Rutherford limpie su expediente y así podrá comenzar con un nuevo récord. Gracias, señor. Puede irse. Jessica. Padre. ¡Oh! ¡Atrás! 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 ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Ese caballo te obedece muy bien, Tom. Sí, está mejorando. Hola. Buenas tardes, señor. Caballeros. Soy el sargento Libby. Marshall Buxton. Le presento a los sargentos Quinlan y Mulcahy. Mucho gusto, señor. Es un honor, señor. Me nombraron oficial encargado de relevos y establos. Los reglamentos exigen 4 caballos para cada hombre de la caballería. ¿Son todos los caballos? Hay algunos más. Sargento Quinlan, el toque de llamada. Están pastando, señor. ¿Por casualidad es usted familiar de Thomas Buxton, señor? Era mi padre. Permítame decirle que él era un jinete fabuloso. El mejor, señor. Así es. Parece que era muy conocido en la caballería. Tuvimos el placer de desperdiciar nuestra juventud en la campaña mexicana. ¿Desperdiciarla? Ellos recibieron la medalla de honor en la misma ceremonia. Fue un gran espectáculo, señor. Entonces, ¿por qué están aquí? Es una larga historia relatarlo. Es un truco de la caballería, señor. Si un soldado se separaba de su caballo, el llamado de la corneta lo hacía regresar. Diablos, Quinlan. ¿Se trata de una broma? Sargento Sharrock, le presento al teniente Buxton. Me da gusto conocerlo, señor. Cada oficial elige su propio caballo, señor. Personalmente, le recomiendo el caballo Alazán. Thank you.
tirón. Owen. Qué sorpresa. No me dijeron que serías tú. Apenas me notificaron hace 10 días. Él es mi asistente, el mayor Forrest. Quiero ver mis habitaciones. Tomaré el mando mañana a primera hora. Eso es el futuro. Me siento tonto. Nunca te había visto sin uniforme. No había vestido de traje desde hace años. Luces apuesto. Cariño, yo soy un soldado. Y me duele que tú desapruebes eso. No lo desapruebo, me enorgullezco de ti. ¿Por qué no? Estoy uniformado. No detesto a la Fuerza Armada. Es la estupidez del sistema lo que me exaspera. Me alegra que escribas para los periódicos. Tienes demasiadas opiniones y son intolerables. Señor. No tienen que hacer eso. Ya no estoy en el ejército. Señor, queremos entregarle la bandera villista que capturamos en el Carrizal. Pero no estuve ahí. Yo estuve en Guerrero. Sí, señor. Y si no hubiera estado en Guerrero, ningún hombre de la unidad hubiera salido con vida. Señor. Ha sido un gran honor. Gracias. Señorita Stewart, coronel. Adiós, señor. Si alguna vez va por Tucson, pase a saludar a un viejo caballo de guerra. Gracias, señor, lo haré. Cuide que no lo metan en prisión. Haré lo posible, señorita Stewart. Caballeros, cumpliendo órdenes del Departamento de Guerra, la unidad 12 de caballería se debe incorporar a la 23 de infantería. Espero la máxima cooperación de los oficiales y soldados. No toleraré el ocio bajo mi mando. Además, por la orden especial AG-47471 sobre el salario de todo el personal alistado, incluyendo los oficiales, será reducido en un 15%.
por la orden especial a G474272 sobre los sables? El sable queda descontinuado como arma de uso en la caballería. Finalmente, por instrucciones del jefe del Estado Mayor, General Douglas MacArthur, en esta época de problemas económicos, la caballería debe eliminar el exceso de caballos. Como consecuencia, y con la cooperación del gobierno mexicano, esos caballos se llevarán a ese país para ser sacrificados en 2 días. Teniente Buxton, usted estará a cargo de esta misión. Encárguese de los detalles con el sargento Gruber. Lo lamento, caballeros. La Fuerza Armada es víctima del Congreso. Nuestros simpatizantes están en asilos de dementes o en películas. Mayor Forrest, su turno. ¡Atención! ¡Desalojar! Señor, respetuosamente solicito que me excluya de este destacamento. Denegado. Señor. Mi conciencia no me deja ser parte de esto, señor. ¿No puede? Usted obedecerá la orden, teniente, o recibirá una corte marcial. ¡Su conciencia va a lamentarlo! ¿Puedo ver una orden escrita? No puede. ¿Hay alguna orden escrita? Es insubordinado, teniente. Retírese. Ponlo, hijo. Señor Buxton. Teniente. Venga rápido. Es Libby. ¡Sargento! Señor, disculpe, señor. Yo me encargo de esto. Vete al infierno. Ya estoy ahí. No queda nada. No hay caballos. No hay caballería. No hay honor. Es una maldición. Sigh.
Detesto a lo que ha llegado a este mundo. Yo también, sargento. Sargento. Continúe. Ya deberían estar aquí, sargento. Llegarán en unos minutos. Bueno, que se retiren los hombres. ¡Pelotón! ¡Retírense! ¡506 caballos, como lo ordenó, señor! Quiero recordarle que somos soldados, no vaqueros. Los vaqueros usan sogas, señor Buxton. Los soldados usan fuetes. 500 caballos son bastantes, señor. En el foso solo caben unos 100 a la vez. Ordene a sus hombres que los dividan y los traigan en orden. Sí, señor. Sargento Gruber, prepare a sus hombres. No me siento feliz de hacer esto. No, señor. Pero somos de la caballería. Y usted de la artillería. Hubo una época en que la artillería dependía de los caballos. Y se les retiró apropiadamente al fuerte Sil. No los mataron. No voy a discutir con usted. Continúe. ¡Separen 100 caballos y llévenlos al foso! ¡Vamos! Come on.
Detesto ver esto. ¡Pelotón, preparen armas! ¡Apunten! ¡Fuego! Perdón, señor. Ni siquiera al enemigo lo matamos así. Cállate, Tom. ¡Maldición! ¡Jack! ¡Tenemos que hacer algo! ¿Cómo qué? ¿Tienes una insignia de general? Termínalo, sargento. Pelotón, escojan su blanco y disparen. No es correcto. Podemos evitarlo ahora, antes de que maten más. ¿Evitarlo, señor? ¿Cómo? Llevando el resto a un lugar seguro. ¿Sugiere que robemos la manada, teniente? Sugiero que los pongamos bajo custodia de protección antes de que asesinen más. ¿Y a dónde los llevamos, señor? Lejos de esas armas. ¡Yo quiero esos caballos! Pero es una locura, señor. Eso es una locura. Sugiero que lo decida ahora, teniente. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Teniente Buxton! ¿Qué diablos está haciendo? Salvando el resto de los caballos. ¡Es un motín, teniente! ¡No, señor! La caballería debe cuidar sus caballos. El reglamento prohíbe poner en peligro la vida de ellos lejos del campo de batalla, señor. Esta expedición debe ser un acto ilegal por parte del Departamento de Guerra. ¿Un acto ilegal? ¡Sí! ¿Ha visto alguna orden escrita? Como oficial de caballos, usted está a cargo de esto, teniente. Yo estoy al mando de la infantería. También pienso, señor, ya que no he visto la orden escrita, que es mi deber proteger a los caballos. Teniente Buxton, ¿ha perdido la cabeza? Sí, señor. Que sus hombres devuelvan las ametralladoras. ¡No, señor! ¡Sargento! Sí, señor. ¡Que sus hombres tomen posesión de esas armas! ¡Maldición, Jack! ¡No hagas eso! Ahora, tomaremos posesión de los caballos, señor. Eso significa prisión. Esperaré el resultado de la corte marcial, señor. ¡Hia! ¡Ah! ¡Hay que detenerlos! ¿Quiere sugerir cómo, señor? ¡Arréstelos, maldición! Dudo que se rindan sin antes pelear. Conozco a Jack desde hace 20 años. No es un hombre con quien quiero pelear. ¡Maldito sea! Sí, señor.
¿Y dejó que se fueran? Con su permiso, coronel, pero creímos que era el mejor curso de acción. Le recuerdo, mayor, que son órdenes del Departamento de Guerra. ¿Dónde están ahora? No estoy seguro, señor, pero creo que irán al norte. ¿Al norte? El norte significa una región extensa, mayor. ¡Los Estados Unidos de América! Sargento, informe de este fiasco al Departamento de Guerra, solicitando instrucciones. Sí, señor. Mayor, reúna un regimiento. Quiero que las tropas patrullen la frontera mexicana. La columna mecanizada irá al norte. Capture a esos hombres. Los quiero con el lazo al cuello y colgando de mi pared. Sí, señor. ¿Puedo hablar, señor? Sea conciso y constructivo, sargento. Hay mucho campo abierto. Ellos saben avanzar en silencio y cubrir sus huellas. 400 caballos no son fáciles de ocultar, sargento. No, señor. Pero hay desiertos y cañadas al norte. Y no hay muchos caminos. Sus vehículos no van a ser muy útiles. Mis vehículos trabajarán muy bien, sargento. Transportarán a un escuadrón de sus mejores soldados hasta una distancia de ataque. Y usted efectuará la captura de los renegados. Sí, señor. Coronel. Si no quieren rendirse, dispáreles. El genio salió de la botella, señor. No tenemos el tapón. ¿Y ahora qué? Le diré la verdad, sargento. No tengo idea. ¿En qué diablos nos hemos metido? En problemas. Nos metimos en problemas. Señor, el coronel Hardesty va a perseguirnos. No tardará. Vayan al noroeste. Nos reuniremos en la Montaña Rota. ¿Conoce el lugar, sargento? Sí, lo conozco, señor. ¿Y usted? A todo galope llegaré a Tucson esta noche. Los alcanzaré mañana temprano. ¡Qué bien! Estamos aquí solos, sin un plan. Un oficial que no puede dirigir ni las ovejas. Y Jean dice, qué bien, y se conforma. ¿Se acobardó el teniente, Jack? No, no lo elimines. Aún. Necesito hablar con su padre. ¡Ah, Dios! El ejército se ha vuelto loco. Ah. ¿Y entonces?
Usted y sus hombres conspiraron un motín. No había una orden escrita, no lo considero un motín. Tenga presente que usted es oficial del ejército de los Estados Unidos y ha jurado obedecer las órdenes, estén escritas o no. Señor, el general MacArthur decidió que la caballería es anticuada. Tal vez tenga razón, lo sé. Pero cuando despiden a las tropas, les agradecen su servicio y les desean suerte. No los llevan detrás de las barracas y los matan. En la caballería hay hombres y caballos. Y tenemos una tradición y el deber de protegerlos. Luchan junto a nosotros y mueren con nosotros. Merecen el mismo respeto, el mismo honor. Bueno, la parte del honor es correcta. Dada la situación, si yo estuviera en su posición, le pediría a Dios hacer lo mismo. Y no acepto comentarios. ¿Cuál es su plan? Bueno, Hardesty está al sur, así que avanzaremos hacia el norte. Eso no es un plan, es una dirección. La verdad es que, con el debido respeto por el ejército, en la academia nada me preparó para esto. No sé cuáles reglas puedo aplicar. Esperaba que usted me ayudara. No sé qué hacer, señor. Antes que nada, siéntese. Ha desobedecido el reglamento, eso es seguro. El Departamento de Guerra le tendrá poca compasión y el general Douglas MacArthur lo acabará. Y ahora debe elegir entre regresar al cuartel o seguir avanzando. Regresar es incorrecto, señor. Ahí está. Esa es su primera disposición y decisión consciente. Y eso lo convierte en líder. ¿Tiene mapa? No, no tengo, señor. Aquí tiene. Un mapa y una brújula. Es toda la ayuda que recibirá. Gracias, señor. Y algo más. Escuche al sargento Levy. Es un soldado excelente. Lo haré, señor. Teniente. Suerte. Gracias. Es un explorador bondadoso, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Se robó 400 caballos del ejército para salvarlos. Se ha vuelto loco. Yo no considero que sea robo. Iban a matarlos. Le deseo suerte, teniente. Gracias. La necesita. Pudiste ser más generoso. Le di el mejor consejo posible. Le diste un mapa y lo enviaste a su camino. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que cabalgara con él? No lo sé. Pero no debes abandonarlo. Hice todo lo que podía hacer. Estás jubilado, no muerto. Yo sí sé lo que haré. Claro, vas a escribir tu artículo. ¿Sabes qué pasará? Ni un solo periódico del país lo publicará. El general Douglas MacArthur se encargará de eso. Tú conoces a MacArthur. Habla con él y dile que no los persiga. Vamos, por favor, no seas ridícula. Tú sigue adelante y escribe tu artículo.
déjame que lo piense. ¿Seguro que este es el lugar correcto? La montaña rota. Jack. Qué pena que arruinó su buena carrera. Diablos, nosotros arruinamos nuestra jubilación. Bienvenido, señor. Debe conocer muy bien este territorio. Bueno, solía venir de cacería con mi padre, pero eso es todo. De aquí al norte habrá que adivinar, usar el mapa y tener mucha suerte. ¿Al norte, señor? Debemos hallar un lugar seguro hasta que pase el ejército. Es como esperar a que pase Dios. No es posible. El norte está seco y vacío, lluvioso y frío en esta época del año. El norte es igual que cualquier rumbo. ¿Viajaremos de noche, señor? ¿Puedo sugerirle que viajemos de día hasta donde sea posible? Será más rápido. Muy bien. Saldremos en 2 horas si están dispuestos. No somos tan viejos, señor. Solo lo parecemos. Bueno, tú, Quinlan y Shadok, desensillen los caballos y descansen. ¿Qué cree que hará Hardesty? Si nos encuentra, tratará de atacarnos, señor. Jamás he estado en combate. Usted sí. Tal vez está más preparado. Discúlpeme, para... señor. Esta es su unidad. Espero que no entremos en combate, pero si sucede, todo lo que yo diga lo aprenderá en los primeros 5 segundos. Hardesty viaja 30 millas por hora. A esa velocidad los alcanzarán al anochecer. Gracias. Bueno, terminal de autobuses. Sí, señorita. ¿Dónde crees que están ahora? Probablemente en las montañas blancas. ¿Y la Fuerza Armada? Tal vez están dando vueltas en las montañas buscando un camino pavimentado. Tratando de atrapar 400 caballos de los que no saben nada. ¿Desde cuándo no vas a Washington? No, Washington. Estuve ahí hace 8 o 9 años. La última vez que estuve fue con tu madre. Le encantaba el ejército. Pero no quería viajar. A mamá no le gustaba el ejército. Te amaba a ti. ¿Es lo mismo? Es muy diferente.
Quiero preguntarte, ¿vamos a seguir el resto de nuestra vida discutiendo? Es probable. Eres igual que tu madre. No es verdad. Soy como tú. Jessica, le diré a MacArthur que le manda saludos. Esto es solo el comienzo. Quieto, quieto. Forzándolos demasiado. Y no tenemos esperanzas. Yo le diré cuando no haya esperanzas, Sharak. Mientras tanto, iremos al norte directamente. ¿Sí? ¿Y cuántos morirán antes de llegar? No lo sé, algunos. Si quiere irse, ¿por qué no lo hace ahora? No, señor. Buen trabajo, señor. Perderemos un día. Capitán Overton. Señor. Prosiga al otro lado del río con la caballería. Sí, señor. ¿Esperará aquí? No. Iremos al noroeste. Operaremos como bloqueo, con los desertores en medio. Los localizará, los enviará hacia nosotros y acabaremos con esto. Sí, señor. Mayor, que saquen los caballos y muevan esos malditos camiones. ¡Sargento! Sí, señor. ¡Que bajen los caballos, rápido! Sí, señor. ¿Ya oyeron las órdenes? ¡Bajar esos caballos! Traigan un mecánico, tenemos problemas con los radiadores. ¡Muévanse! ¡Vamos! En 50 millas estaremos al oeste de Rock Springs. Mi título es teniente, sargento Mulcahy. Señor. Polvo, señor. Es una patrulla montada. Están a unas 30 millas de aquí. Ya no podrán pastar los caballos, señor. Llévese la manada, sargento. ¿Pero a dónde, señor? Iremos allá arriba, señor Quillen. Iremos allá arriba. Es la única alternativa.
Ya oyeron, muchachos. Vamos. El general le da disculpas, pero su itinerario está lleno. No puede estar tan ocupado. Dígale que volveré. No sé si... Dígale que voy a volver. Mañana, pasado y todos los días. Quiero hablar con ese hombre. Es una fascinante historia. ¿Por qué me la da a mí? Porque no hay un solo periódico en la nación que quiera ser el primero en criticar a MacArthur. ¿Y si yo publico primero la historia en Londres? Los periódicos locales tendrán que publicarla. Bonito. ¡Indios! ¿Cuántos? Miles. Maldita sea. ¿Dónde? En Montana. ¿De qué habla, señor? Los caballos. Creo que no lo entiendo, teniente. La reservación Sioux está aquí. Abajo de la frontera canadiense. Hay unos 1,000 indios en un terreno extenso. Y les gustan los caballos. Es un buen lugar para pastar. ¿Sugiere que la caballería le dé sus caballos a los indios? Exactamente, eso sugiero, sargento. Es el colmo de los colmos. El regimiento irá a recuperarlos. Y esto es lo mejor de todo. Por ley se les debe tratar como una nación. Las tropas federales no entran a la reservación. Es un buen plan, señor. Bien, está decidido. Los indios. Los indios en caballos del ejército. Mi abuelo jamás me lo perdonaría. Cuando llegues al infierno, no se lo digas. Por favor, coronel. Son mis hombres. No puedo ver el mapa. Podría meterme en problemas por eso.
Están empujándonos hacia Hardesty. La unidad principal estará adelante. Parece que nos tienen rodeados. No hay problema que no tenga solución. Yo no encuentro una salida. Regresa al manual de tácticas de caballería. En Giscans había un par de trucos. ¿Eso haremos? Sí, señor, lo intentaremos. ¿Esta noche? Al frente irán los castrados. Así nos relincharán. Las yeguas no nos delatarán. Regresemos. ¿Qué pasa si nos esperan? Sí, ¿y si nos disparan? ¿Les disparamos? No son enemigos. Claro que lo son. Nada los detuvo en Anacostia. Somos desertores. Si nos disparan, haré lo mismo. No dispararemos. Solo pasaremos junto a ellos y nos iremos. Tardarán en reagruparse y seguirnos. Es Montana. Tenemos una oportunidad. Descarga tu arma, James. En reagruparse. ¡Los perderemos! Nos persigue una patrulla montada. Y ahora saben dónde estamos. Yo sugiero que sigamos sin parar. No nos arriesguemos parando ahora, señor. De acuerdo, valiente.
¡Dios mío, santo! Tendremos que cerrarte la herida o se infectará. Cielos. ¿Listo, valiente? Sí, maldito sea, hazlo. ¡Ah! ¡Ah! El general lo recibirá ahora. 2 semanas después. Recibí llamadas, Owen. Llamadas de un periódico en Londres. Hoy recibí una llamada de la Crónica de Washington. Los rumores corren libremente. El presidente está haciendo preguntas. Me reuniré con él en una semana. A ti y a tu hija los considero culpables. Siempre culpaste a alguien más cuando fallaron tus planes. Tengo que batallar con el Congreso y con Roosevelt diariamente para así mantener vivo al ejército. Yo entiendo. No, no entiendes. Hitler está reconstruyendo el ejército alemán. Hace un mes se reunió con Mussolini en Venecia. Hay rumores de un pacto. Vamos, no es tiempo de guerra. Los japoneses ya se están metiendo en China. La guerra está a la vuelta de la esquina, Owen. Es la guerra moderna y no estamos listos. Maldición, no tengo nada en contra de los caballos. Pero se volvieron anticuados. Pero son soldados, están en la batalla con nosotros, sufren. Una y otra vez nos han salvado la vida. No vale ni siquiera lo que me cuesta alimentarlos. Los alemanes y los japoneses tienen tanques. Excelentes tanques, buenos tanques, en grandes cantidades. Tenemos 12. 12 tanques en todos los Estados Unidos de América. No puedo tener una caballería que no se usa. ¿Qué me dices de los hombres? Son buenos hombres. Solo tratan de cumplir con su deber. Ponte en el lugar de ellos. Y entonces, ¿quién se pondrá en el mío? No, Owen. Esos soldados tuyos, esos renegados, serán encarcelados. Recibirán una corte marcial, resultarán culpables y recibirán el castigo apropiado. Los caballos serán destruidos como lo ordené. Pero estás en la época de la gran recesión. El país necesita héroes. ¡No! Que Dios se apiade de ti cuando la nación descubra tus acciones. ¡Te devorarán! Aunque pudieran hacerlo, no lo harán. Soy el general Douglas MacArthur. El país me necesita. Y ellos lo saben. Puedes retirarte. General. Ya no estoy en las Fuerzas Armadas. Compréndelo. Thank you.
¡Teniente! ¡Teniente! Estos seis están acabados. Tienen esparaván. La linfa se salió, valiente. Están terminados. Nos retrasarán. Pondrán en peligro al resto. Pónganlos en fila y háganlo rápido antes de que nos alcancen. Valiente. Él no tiene que confirmarle nada. Di una orden directa. Rayos. Tenían que terminar así. Al menos, no los masacramos en una fosa. Teniente, yo lo haré. Nos encontramos, sargento. ¡Vamos! Te veré en el infierno, hijo. En marcha.
¡Señor! ¡Los vieron al noreste de aquí! Mi opinión es que tratarán de pasar por la reservación Sioux. Bien, vamos a flanquearlos. ¡Señor! ¡A toda marcha, cabo! Buena maniobra, Buxton. Buena. Montana. Enviaré un cable a Londres. Los alcanzaron. ¡Quieto! Volkeji, examina los flancos izquierdo y sur.
No podemos hacer nada por él. Él cumplía una orden. Mi orden. Le dio una orden a un soldado. Él obedeció. Todo tiene un precio. Debemos avanzar, señor. La 12 nos persigue. Y estamos flanqueados de ese lado. ¿Podremos llevarlos a la reservación? No, señor. Entonces a Canadá. ¿Canadá? Tendremos que galopar y atravesar la frontera. A los caballos. ¿Qué haremos con él? Si quiere darle un funeral, Sharok, comience a cavar. Cuando usted diga, señor. Vamos. Cabo, organice una unidad. Preparen al señor Mukwege para transportarlo. ¿Qué está haciendo, sargento? Debemos perseguir a esos hombres. Recibirá un funeral apropiado. Sargento, es que este hombre era un renegado y un ladrón. No fue juzgado por ninguna corte. Este hombre era un soldado. Lo trataremos con dignidad. Lo acusaré por esto. Señor, si desea perseguirlos y capturarlos personalmente, el Departamento de Guerra lo felicitará. Pero ninguno de mis hombres se moverá hasta que sepultemos a este soldado. No hay señal de ellos. ¿Por qué será? Ok. Él cuidó los caballos mejor que nadie. Van a sepultarlo y nos darán tiempo. ¿Usaste un cadáver, Jack? Por supuesto que sí. Y lo haría de nuevo. Hardesty vendrá a interceptarnos. Bien. Estamos aquí. Y este es el río Milk. Aquí está Hardesty. El grupo principal del 23 tratará de atraparnos aquí. Estoy demasiado viejo para esto, Jack. Renuncia. El regimiento completo nos persigue, Jack. Ni siquiera sé qué estamos haciendo. Puedes retirarte, James. También tú, Sean. Con su permiso, señor. Hemos viajado juntos 2,000 millas. Si quieren parar ahora, háganlo. No voy a culparlos. ¿Qué demonios hago aquí? No, muchachos. Jamás me acobardé. Tampoco Sharok. ¿O no? Sí, me quedaré. Maldito hijo de perra. ¡Vamos! Bien a Canadá. ¡Vamos!
A la derecha está el río Milk, en la frontera canadiense. El campamento principal está ahí, a unas 2 millas. Están en buena posición. Actuarán rápido si nos ven. Sugiero que avancemos despacio para no levantar polvo. Que descansen los caballos para el galope final. Tal vez lo logremos. Sí, tal vez. Buenas tardes. Esta zona está restringida. Somos de la prensa. No se permiten civiles. Ella es la señorita Stewart y yo, Evan Buckley, fotógrafo de la Tribuna de Londres. Por favor, bájese del auto, señorita Stewart. Escoltaré a la señorita Stewart con el coronel Hardesty. Tendré que detenerlo aquí, señor. Estoy arrestada, coronel. Está fuera de límite, señorita. La detendremos hasta que finalice esta misión. En cuanto a los desertores, nos ordenaron tirar a matar si es necesario. Es orden oficial de MacArthur en persona. Pocos reciben esa orden. Tengo el privilegio de atacar a mis propios hombres otra vez. 2 veces en mi carrera. Puede elegir ignorarla. No lo haré. Me enseñaron a obedecer órdenes. No haré lo contrario. Conociendo el ejército, debería entenderlo. El jefe de Estado está formando un ejército moderno con las ruinas del antiguo. Es una locura. Sí, lo es. ¿Qué quiere que haga? Darles una oportunidad. Envíe una protesta a MacArthur. Ya la envié. Envíe otra. Envíe un cable. Espere una respuesta. Ya recibí mi respuesta, señorita. Si usted cree que no publicaré esto, piénselo bien. Cuando les dispare a esos hombres, lo presenciaré y no guardaré silencio. ¿Cabo? Señor. Acompaña a la señorita. Llame al cuartel general. Informe que tenemos los cañones listos y apuntando a los renegados. Un destacamento montado. ¿Tratarán de detenernos? No, amigo. Nos quieren dar la bienvenida. ¿Una maldita bandera blanca? Tal vez quieren rendirse. Está con pocos soldados y sin armas, teniente. Y ha perdido un buen número de caballos. Podemos salvar al resto. ¿Arriesgará su vida y la de sus hombres por un capricho? Están dispuestos. Cielos, Jack.
Tenemos 4 cañones de 75 apuntándote. La orden es tirar a matar. Ríndase, teniente. Le harán una corte. Al menos tendrá honor al hacerlo. No entregaremos los caballos. Hagan lo que es debido. Él es joven y testarudo. Usted y los otros solo son un puñado de tontos, sargento Libby. Ante sus ojos, tal vez sí. El campo está demasiado abierto para una estampida. Pero tendremos que ir en estampida. El campo abierto no es malo. ¿Verdad, señor Quinlan? Así es. Yo iré al frente. Con su permiso, señor. Está bien, sargento. Flanco derecho, soldado. Creo que podemos seguir solos, señor. ¿De qué habla? Saro, Quinlan y yo somos como búfalos. Tuvimos nuestros días. Tuvimos suerte de vivir tanto. Pero no tiene que ser el fin para usted. Puede regresar ahora. Y recibir la corte. Puede culparnos a nosotros. Será un honor ser culpable de cualquier crimen que usted cometió. ¿Sugiere que abandone el mando de esta sección, sargento? No, señor. Muy bien. Adelante. Listo. ¿Me extrañaste?
Ajuste las coordenadas, sargento. ¿Quién? El presidente. Lea esto. Todavía no es tarde. Es demasiado tarde. ¡Fuego! 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 Muy bien, sargento. Dispararon corto y distante. Sí, eso parece. Forrest nunca fue bueno en artillería. Sí. ¿Estamos arrestados, sargento? ¿Han violado la ley en Canadá? Cruzamos el río sin invitación. Es cierto. Es una infracción menor. ¿Qué planes tiene para los caballos? Quiero que sigan viviendo. ¿Y ustedes, amigos? ¿Quieren trabajar? Sería bueno tener nuevos amigos a quienes contar mis mentiras. Hombres y caballos a salvo en Canadá. Te quiero, papá. Jessica. Bien. Me alegra que a alguien más le gusten los caballos. Lo logramos, señor. 2,000 millas. Escribimos una larga historia. ¿A dónde irá? Ya pasé suficiente tiempo en el ejército. Creo que iré al Yukon. Quiero ver cómo es. ¿Alaska? Cielos.
He viajado tanto hacia el norte que ya no puedo cambiar de dirección. ¿Y usted? Bueno. Dijo que detestaba lo que pasaba en nuestro país. Yo también. Quiero ayudar a cambiarlo. Me presentaré a la corte. Espero que les patee el trasero, teniente. Yo también, valiente. Cuídese, Jack. Usted también. No se lastimó a ningún animal durante la filmación de esta película.